A preparar esta exposición, gracias a estos dos fotógrafos que, en la noche de los museos, el, año medio, el medio año festero, nos dijeron de hacernos unas fotos a la corte de Inilce y le dijimos que sí. La pena es que hemos tenido muy poquito tiempo y ha sido un poco arrebatado, pero las fotos han quedado estupendas. ...le doy las gracias porque esto va a quedar para la historia, como las historias y las fiestas de cartagineses y romanos. Esto es la gran olvidada de la historia. No hay mucho de ella. Ha costado mucho encontrar algún pasaje de ella. Polibio habla algo de ella, pero no no puedes encontrar mucho de la historia. Y esto es una manera de realzarla un poco y de ponerla en el nivel que le corresponde al lado de Aníbal. Eh, esa parte de la mirada de los fotógrafos sobre el proyecto que tenían de la corte de Imice, ¿no? eh, que al final es un círculo, es el círculo más cercano a la propia princesa. Y por otro trasladaros, pues, que eh, la princesa Imice actual en nuestra fiesta, Carmen Pareja y Víctor eh, Nieto, eh, nuestro, nuestro actual Aníbal, eh, pues representan también esa serie de personas festeras que, que encarnan unos papeles y qué bonito que esto sea como una despedida de su papel porque me han dicho que no quieren repetir, ¿no? y por otro lado <laughs> esa, eh, eh, también poner en valor el papel de la mujer en las fiestas, ¿no? lo ha dicho Carmen y así es, eh, especialmente Imilce que Como decía ella, pues hay una mención de los historiadores de que eh, una princesa de Cástulo era la esposa de Aníbal, pero realmente Silvio Talo el que le pone nombre y Milceo ya nos cuenta algo más, ¿no? Y de Juan eh, Rodríguez y de Juanjo Ruiz, que os voy a decir, ellos están entregados durante muchos años a, a, bueno, a seguir a cualquier evento cultural y festero, eh, han compartido exposiciones sobre el carnaval, concretamente Ipanema en 2015, eh, hace tiempo hicimos la Emilia Paula, la mujer romana en las fiestas, que también fue, fue obra de ellos y estuvo expuesta en el Museo del Teatro Romano como la mirada de Mirce que insiste bueno pues en esta figura en el papel de la mujer Ibera y cartaginesa en las fiestas. ¿no? En este caso, el marco que habéis visto han escogido la, la ladera baja de la colina de Sadrúbalis, que es muy evocador eh, para, pues, para el mundo cartaginés y el mundo de Aníbal y la familia Bárquida. Y como veis también, se arropa con un pequeño vídeo donde introduce eh, a Imilce y e introduce también eh, cómo esos episodios históricos se conmemoran en nuestras fiestas. La verdad, es que este proyecto, os puedo decir que se nos puso un poco difícil porque teníamos dos tardes para hacerlo, pero fuimos capaces, tanto Juan y yo nos miramos los dos la cara y dijimos, uff, maestro, pero fuimos capaces de hacer este proyecto adelante y estamos encantados de, de haber participado. Nos involucramos mucho en nuestra fotografía, como ha dicho Elena. Eh, las fiestas de cartagineses y romanos, sobre todo, aparte de carnaval y semana santa, pero cartagineses y romanos para nosotros ha sido algo más especial, ¿no? Nosotros teníamos claro que este proyecto eh, era Imilce y su corte. Lo que pasa es que ahora podéis ver, ¿no? Que además de Imilce y su corte, pues se han puesto fotografías de las representativas, las tropas representativas de cartagineses.